Es un honor compartir bajo este candente sol, este mismo sol que iluminó los campos de batalla en esa América que gritaba por ser libre, por ser independiente, donde esos jóvenes, ese semillero de hombres, jóvenes, lograron cristalizar el sueño de la libertad, de la América libre. Entre ellos, este muchacho que ya a los 26 años, cuando llegó aquí a tierras ecuatorianas, ya había participado en algunas batallas. Nos referimos al hoy nombrado Antonio José de Sucre. 26 años apenas tenía cuando participó en los campos de Cone, en la primera batalla realizada aquí en lo que sería nuestro país. Hoy queremos aprovechar este instante a los 190 años que nos separan de este gran acontecimiento que selló para siempre y que rompió las cadenas que nos ataron a España por más de 330 años. Quiero aprovechar este momento y entregarle al coronel en servicio pasivo, señor Marco Antonio Carrillo Jiménez, cónsul de Venezuela, acreditado aquí en nuestra ciudad, hacerle la petición para que el gobierno de Venezuela rinda un homenaje permanente en nuestro suelo patrio. Ahí donde se dio una de las primeras batallas en la que participó Antonio José de Sucre. A ver si es posible tener ese homenaje permanente. Hacemos la petición a nombre del gobierno parroquial y del gobierno municipal de San Jacinto de Yaguachi para que el gobierno de Venezuela nos facilite o nos obsequie un monumento a ese gran general, hoy nombrado general Antonio José de Sucre. Ante este ardiente sol, vamos a tomarnos dos minutos, y perdónenme los dos minutos, pero es necesario. Recibo esta solicitud en nombre de mi gobierno, en nombre de mi embajador, en nombre de nuestro presidente, el teniente coronel, comandante de las Fuerzas Armadas, comandante Hugo Chávez Frías, a quien hoy envió un mensaje de solidaridad a nuestro presidente, a vuestro presidente Rafael Correa, por los 190 años de la batalla y por el aniversario de la Fuerza Armada. Lo tomo, le doy firma de recepción de este oficio y conseguiré, trataré en lo imposible de conseguir, como ya lo hice para la gobernación del Guayas, donde reposa un busto del mariscal Sucre. Gracias por ser tan corteses, por ser tan gentiles, por ser tan humanos, por ser tan ecuatorianos y por ser tan grandes, que han permanecido con ustedes por ley, porque les corresponde, y por toda la satisfacción del gobierno y pueblo de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas, los custodios permanentes, permanentes, de la ceniza del gran mariscal de Ayacucho, Sucre. Muchas gracias y doy por recibido esta comunicación en nombre de mi país. Fue Yaguachi el nombre de guerra que los Andes oyeron gritar. Ese grito que Sucre aclamara en la cima de la libertad. Fue Yaguachi hollando al Pichincha y su sangre escribiendo verdad. Es la historia que vive y se afinca con orgullo.